La muerte de Ennio Morricone significa la partida de una de las personalidades musicales más influyentes del siglo XX. Nacido y formado musicalmente en Roma, cultivó prácticamente todas las formas de la expresión musical. Concluyó sus estudios formales en el conservatorio, trabajó primero como arreglista y director de orquesta en el campo discográfico, después como compositor para el teatro, la radio, la televisión y el cine. Escribió 450 bandas sonoras y unas 100 obras de música absoluta. Recibió dos premios Grammy, tres Globos de Oro, cinco BAFTA y 10 David de Donatello. El año 2006 obtuvo un Oscar honorífico a toda su trayectoria creativa y el año 2016 el Oscar a la mejor banda sonora por el film Los Odiosos 8. Recientemente, este año, recibió el premio Princesa de Asturias de las Artes en España, el que pensaba recibir personalmente en el mes de octubre. La creación musical de Ennio Morricone es posible considerarla prácticamente un todo de expresión poética, dramática y de sensaciones humanas, sustentada en una profunda comprensión de lo que se quería decir, de lo que se dice y de lo que no se dice en una película. En tal sentido, por encima de las situaciones objetivas que se ven en un film, siempre estimaba considerar también un significado subyacente de su música. Sus bandas sonoras, en conclusión y en su propia descripción, se traducen en lo que la música tiene que hacer aflorar. Algunos ejemplos de películas de conocimiento público o mayor que evidencian esta afirmación son, por ejemplo, Érase una vez en América, del año 1984, Cinema Paradiso, de 1988, La Misión, 1986, Malena, 2000, entre otras. ¡Alfredo! Sí, puedes empezar. Tiene una banda sonora que se compone de cuatro motivos musicales que tienen una gran fuerza melódica, arreglados con una orquestación en donde sobresalen secciones de cuerda y solos de violín, piano, guitarra. Estos cuatro motivos, Cinema Paradiso, Salvador Niño, Salvador Adolescente y Tema de Amor, van transformándose en el transcurso del tiempo del film y reforzando la intensidad emocional que despiertan los recuerdos, cómo ahondan las relaciones entre personajes y sobre todo confieren a la película esa nostalgia, esa melancolía que aflora cuando la memoria recuerda hechos que marcaron una vida, una historia, irrecuperables, perdidos para siempre con el paso del tiempo. En mi caso particular, me golpeó muy fuerte, en el sentido positivo, su música, cuando en el 87, 88, por ahí, tuve la oportunidad de ir al cine, siendo yo un adolescente, y ver esta película maravillosa, que se llama Cinema Paradiso, y que cuenta con la música espléndida de Morricone. Bueno, aparte de obviamente, las que hizo con Leone, o La Misión, etcétera, y tantas otras películas con la música de Morricone, fueron realmente el sonido, la banda musical que yo tenía en la mente en todo momento cuando filmé las dos películas que hice en el Cinema Pastene, en el cine de Capitán Pastene. Como tú sabes, yo filmé ahí un cortometraje de ficción. Y después un largometraje documental en este espacio tan especial de la familia Viani en el poblado de Capitán Pastene.
Y bueno, la música de la película Cinema Paradiso, naturalmente que estuvo en el inconsciente y en el consciente colectivo en todo el proceso, puesto que todo el equipo que filmamos esas dos películas las tuvimos en mente en todo momento. Y en cierto sentido son también un pequeño homenaje para los maestros que hicieron esas películas, llámese Tornatore, y en particular en este caso para la música de Ennio Morricone, el gran Ennio Morricone. Esta composición por la variedad melódica y la intensidad que tiene. La banda sonora de la misión combina corales litúrgicos, tambores nativos, guitarras españolas, así como también motivos inspirados tanto en lo étnico como en la cultura profana europea de la época del film, los que son expresados a través de voces en la misma pieza, en un sentido de reflejar la variedad de culturas de la película. El tema principal, Cascadas, es una de las piezas más memorables del compositor, al igual que las temáticas que tiene el oboe de Gabriel y Ave María, que a veces se conoce también como el Ave María guaraní, las que han sido usadas como piezas musicales solistas desde su lanzamiento. Sono
Un Giuda, un infame che tradisce l'amici. Mi primer contacto, mi primera revelación, porque hay que decirlo así, con la obra de Ennio Morricone fue a los 14 años. Recuerdo que, bueno, yo estaba en Camagüey, una ciudad de provincia de Cuba, de la parte oriental. Y, bueno, en los años 80 había muchos cines, ¿no? Yo creo que en casi todas las ciudades del mundo había muchos cines tradicionales, ¿no? Cines con personalidad, donde tú sabías que ibas a encontrar una película que no ibas a encontrar en otro lado. Todavía el concepto de cadena cinematográfica no existía. Entonces un buen día llego y estaban dando una película llamada Érase una vez en América, del director Sergio Leone. Y me encuentro con una película de 3 horas 45 minutos. Yo calculé el tiempo que tenía libre y dije, voy a entrar, a ver qué, por último, si no me gusta, salgo y me voy, no estoy obligado a estar las 3 horas 45 minutos. No solo estuve las 3 horas 45 minutos viendo esa película, sino que además después volví al otro día, creo que la debo haber visto unas 3, 4 veces. ¿Y qué fue lo que me atrapó? Además de la tremenda historia, esa es la obra cumbre de Sergio Leone, es en la manera de cómo el compositor Ennio Morricone narraba con la música. No solo narraba, no me refiero solo a describir lo que estaba ocurriendo, me refiero a cómo él acompañaba las emociones de los personajes, la vida de estos hombres, desde niños hasta el final de su viaje vital, con sonidos, es decir, cómo era capaz de situar los sonidos en una dimensión humana total. Eso me atrapó tanto que después yo dije, ¿por qué me impresiona tanto la película? Una película de mafiosos, parecido al Padrino, hay historias, algunos actores se repiten, como Robert De Niro, pero era la música, era el viaje que Ennio Morricone nos invitaba a recorrer, ¿no? Acompañar a los personajes a través de la música. Una música de un sentido de la compasión, un sentido de lo entrañable, un sentido de realmente el riesgo que significa también, además de la maravilla que significa estar vivo, el riesgo que significa o que conlleva la existencia, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, me enamoré de la música de Ennio Morricone. Busqué otras películas, me di cuenta que prácticamente todas las películas que me gustaban tenían música de Ennio Morricone. Vi Giordano Bruno de Giuliano Montaldo, me encantó. Después dije, pero qué música más maravillosa también, cómo acompaña al personaje, cómo interioriza y ayuda al director a interiorizar el sentimiento de sus personajes Ennio Morricone. Es decir, es un gran colaborador, no es solo el que pone la música, la banda sonora. ¿Quién hizo esta música? Ennio Morricone. Y cada vez que veía una película me preguntaba, o sea, sentía algo especial con la música, ¿y quién hizo esta música? Y muchas veces ocurría que era del gran Ennio Morricone. Entonces tengo por Ennio Morricone un cariño increíble. Me hizo ver la música de una manera mucho más amplia, mucho más profunda. Que la música no se trata solamente de disponer sonidos de manera bella o hermosa, como dice la usual teoría de la estética. No es solo disponer de manera armónica los sonidos, como para un pintor sería disponer de manera armónica los colores. Significa profundizar a través de los sonidos en las emociones humanas que están asociadas a la narrativa de una película. En este caso estamos hablando solo de la dimensión de Morricone cinematográfica, porque además era un gran compositor que hizo mucha música fuera de su
trabajo como autor, compositor de bandas sonoras. Entonces, para mí es un compositor único, un maestro de vida, y me siento honrado de haber vivido en una época en la cual Ennio Morricone respiró y nos entregó toda esta maravilla de su creación. Dentro de su gran versatilidad compositiva, Ennio Morricone utilizó la más amplia gama y diversidad de lenguajes y formas musicales, conjugando siempre su formación clásica y el gusto por la melodía, con un afán decididamente experimentador. En sus bandas sonoras se puede encontrar ruidismo narrativo, a través de la utilización de sonidos reales de la vida cotidiana, en estado natural y o desarrollados instrumentalmente en forma aleatoria. Tic-tac de reloj, crujidos activados por el viento, zumbido de insectos, animales, etc. En filmes como Por un puñado de dólares, del año 1964, El bueno, el malo y el feo, de 1966, por ejemplo. Música estructural y gestual, para expresar situaciones traumáticas o terribles en la cual la composición está estructurada experimentalmente, de tal forma que en una grabación los músicos van entrando de manera espontánea, según indicación del director, en momentos totalmente imprevisibles. Como ejemplo, el film El gato de las nueve colas, del año 1971. Polifonía coral, prebarroca, religiosa y motivos sonoros étnicos latinoamericanos se pueden observar en La Misión, de 1986. Armonía disonante y contrastes sonoros muy expresivos de tensión e incertidumbre se ven, por ejemplo, en Los Odiosos 8, del año 2015. Sus declaraciones personales expresadas en los últimos tiempos, a través de diferentes medios, permiten reconocer en él su inigualable condición de artista verdadero y ser humano poseedor de una gran humildad. Los premios para mí son algo excepcional. No los espero nunca. En este caso, un reconocimiento, además relacionado con los Reyes de España, es un honor y me hace naturalmente muy feliz. Estoy muy sorprendido y no sé cómo reaccionar, porque estoy muy conmovido. Eso en referencia al último reconocimiento español. En caso de no haber sido compositor musical, ¿habría alcanzado los mismos logros que he conseguido en la música? A veces me respondo que sí. Creo que me habría esmerado para dar lo mejor de mí y que lo habría logrado, porque me aplico y consigo amar lo que hago. I grew up in a tough neighborhood, and sometimes the reputation follows you. There is violence in Chicago, of course, but not by me. Not by anybody I employ. And I'll tell you why, because it's not good business. Baseball. Elliot Ness. It is the law of the land. Federal officer! I want to get Capone. I don't know how to get him. I'm a treasury officer. If you'd like to come with me, I need your help. Stone. George Stone. What's your name? It's much better than you, you stinking Irish pig. Oscar Wallace. Oh, I'm an accountant. You carry a badge? Yes. Carry a gun. Over $3 million a year? He pulls a knife. You pull a gun. He sends one of yours to the hospital. You send one of his to the morgue. That's it. That's your gun. That's a big bomb. Yes. Everybody knows where the booze is.
Cuando escribo la música para una película, lo importante es, sobre todo, que el director se sienta contento. Con eso me es suficiente. En general, me conformo con poco. Después el público responderá y dirá si la composición musical le ha gustado o no. No escribo solo para mí. Más que de vocación, yo hablaría de adaptabilidad a la exigencia. El amor a mi trabajo, al igual que la pasión, fue llegando gradualmente, con cada paso adelante que iba dando. Cuando salía al escenario, no estaba construyendo un homenaje a más gloria de su figura. Estaba haciendo su trabajo.